Che, con vos quería hablar. Mirá, yo no te conozco, señorita, no quiero tener problemas. Escuché una versión por ahí que sos una mina muy conflictiva y es gracioso porque una vez hablé en persona con Julia Schwein, o sea, Giovanna Windrunner, no sé si sigue siendo de Friki, pero en su momento tenía un cargo alto y me dijo que vos estuviste en la comisión directiva de Friki en su momento, pero que te pegaron una patada en el orto por conflictiva, que discutías todo. Pero bueno, no importa eso. A lo que voy es que parece que sí es verdad en parte, a pesar de que lo llevo con lo de Friki está todo mal. Pero en el caso tuyo, venís armando bardo desde hace más de 4 años desde Manganimeca. Ni te conozco, así que no sé qué venís a bardear. Sinceramente, no te conozco y te recomiendo que te dejes que romper las pelotas, porque así como le mandé carta documento a Mical, te la voy a mandar a vos. Y aunque vos creas y hagas público este audio, la que va a quedar mal sos vos, ¿sabes por qué? Porque esto no es una amenaza. O sea, si yo te estoy diciendo que si no te deja, dejo de mandar una carta de documento, no es una amenaza, es una advertencia. Además, mandar una carta de documento no es amenazar, es hacer algo por lo bien, por lo legal. Así que yo diría que te calmes, que no publiques más y que borres todas las publicaciones y todo lo que compartiste, así como decía en la carta de documento que le mandé a Mical. Te voy a repetir, no te conozco, no quiero tener problemas con vos y me parece una falta de respeto total que hace más de 4 años que venís rompiendo las pelotas, ya me tenía las pelotas llenas. Así que bueno, nada, te avisé, no quiero tener problemas, así que bueno, fíjate lo que vas a hacer, no sé, yo no te obligo, pero te doy la opción de que trates de arreglar las cosas lo mejor posible.